¿Estás preocupado y confundido por el COVID-19? ¿Tiene preguntas sobre el COVID-19 que han permanecido sin respuesta? Bueno, tenemos respuesta para ti. Hola y bienvenidos a la primera parte de nuestra serie de videos sobre la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19. Soy el doctor Antonio Borrás, instructor del Centro de Educación de Cuidados a Largo Plazo de California. En asociación con SEIU Local 2015, le agradecemos por unirse a nosotros para aprender más sobre COVID-19. Comencemos respondiendo a la pregunta, ¿qué es COVID-19? COVID-19 es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. En COVID-19, CO significa corona, VI para virus, D para la enfermedad y 19 porque se descubrió en el 2019. Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y humanos. Algunos de ellos circulan comúnmente y generalmente causan resfriados u otras enfermedades respiratorias leves. Otros coronavirus pueden causar enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio agudo severo. El COVID-19 se descubrió por primera vez en Wuhan, China. Desde entonces, se ha extendido a muchos países de todo el mundo, incluido Estados Unidos. Ahora puede que se pregunte, ¿cómo se propaga el COVID-19? ¿Estoy en riesgo de contraer COVID-19? Es una gran pregunta. Las respuestas a las mismas serán debatidas en nuestra próxima sección. El virus que causa el COVID-19 se está propagando muy fácilmente entre las personas. Todavía estamos aprendiendo acerca de la enfermedad. Pero con base en la evidencia disponible actual, el COVID-19 puede propagarse de personas a personas a través de gotas respiratorias producidas por los pulmones cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de las personas que están cerca o posiblemente pueden ser inhaladas en los pulmones. Es por eso que se nos recomienda permanecer a 6 pies de distancia. También es posible que una persona obtenga COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Estudios recientes sugieren que el COVID-19 incluso puede propagarse por personas que son asintomáticas, en otras palabras, que no tienen sintomatología. Hasta ahora hemos aprendido qué es COVID-19, cómo se propaga y quién está en riesgo de contraer COVID-19. Ahora revisemos los signos y síntomas que las personas pueden experimentar con COVID-19. Todos corren el riesgo de contraer COVID-19. Sin embargo, ciertos grupos de personas tienen un riesgo mayor de enfermedades más graves que otros. Estos riesgos incluyen personas mayores de 65 años, personas con sistema inmunológico comprometido, personas en lugares de ancianos o centros de atención a largo plazo, individuos de todas las edades que tienen afecciones médicas crónicas graves como asma, diabetes, obesidad, cardiopatía, enfermedad pulmonar, nefropatía, enfermedad del hígado y hasta incluso fumadores. Hasta ahora hemos aprendido qué es COVID-19, cómo se propaga y quién está en riesgo de contraer COVID-19. Ahora revisemos
los signos y síntomas que las personas pueden experimentar con COVID-19. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de la exposición al virus. Esto significa que pueden portar el virus y posiblemente propagarlo, pero no mostrar síntomas durante esos días. Según información disponible actualmente por expertos, los síntomas primarios de COVID-19 incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Los posibles síntomas adicionales que las personas pueden experimentar son resfriado, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto y olfato. Las personas con síntomas primarios o una combinación de estos síntomas pueden tener COVID-19. Si experimenta estos síntomas, consulte con su proveedor de atención médica sobre los criterios para hacerse la prueba. Es importante recordar que la mayoría de los casos de COVID-19 muestran síntomas leves o moderados y no requieren hospitalización. En casos raros, COVID-19 puede provocar problemas respiratorios graves, insuficiencia renal o la muerte. En nuestro próximo video discutiremos las formas en la que puede reducir sus posibilidades de infectarse o propagar COVID-19, así como compartir pautas sobre qué hacer si está enfermo con COVID-19 o cuidando a alguien enfermo con COVID-19.